Hola hermanos, buenos días, feliz viernes, que el Señor los bendiga como cada día y vamos a volver a meditar en su palabra. ¿Me acompañan por favor? Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 9 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy quiero que meditemos acerca de nuestro fruto, nuestras obras. Aquí en estos dos versículos, que encontramos en Efesios capítulo 2, nos habla de un por y un para. Como título, por ejemplo, la meditación de hoy es No por, si para. Me explico. No por obras, Efesios capítulo 2, versículo 9. Sí para obras, Efesios capítulo 2, versículo 10. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo comprendamos, meditemos, sobre todo lo pongamos en práctica, porque nosotros debemos entender que lo que va a demostrar si nosotros tenemos una verdadera salvación son nuestras obras. No somos salvos por obras, por mucho que nosotros nos afanemos, por mucho que nosotros intentemos llegar a Dios. Ese es el problema de la mayor parte de las personas, de la humanidad, que intentan, en el enfoque o en el entorno de su religión, llegar a Dios a través de buenas obras. Pero como dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todas las obras que yo pueda hacer intentando agradar a Dios le huelen fatal. Por eso no cuentan. No puede ser por obra de hombre, porque ya saben que los hombres, en las obras que nosotros hacemos, lo primero no son dignas. Y lo segundo no salen para agradar a Dios, sino que salen para agradarnos a nosotros mismos. Y de eso estamos rodeados, de ver personas que obran, pero simplemente para ser halagados, para ser levantados, para subir nuestro orgullo y sentirnos mejor. Por eso hacíamos antes las obras. No, no para Dios, sino para ser vistos por los hombres. Pero cuando uno recibe la salvación, cuando uno entiende el amor derramado de Cristo en la cruz, cuando uno comprende que mis obras no servían para nada, sino para llevarme al infierno. Después de entender eso, ahora nosotros hemos sido salvados, hemos sido transformados, hemos sido creados una nueva criatura, como dice Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, somos hechos, somos fabricados, somos creados nuevamente por Él y para Él. Una nueva criatura, un nuevo ser que ahora sí es creado para buenas obras. No por obras, sino para buenas obras. Entonces, meditando en esto, hermanos, yo quiero que reflexionemos y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Las obras que yo hago, para qué son? ¿Son evidenciables? Es decir, ¿son evidentes? ¿Pueden comprobar las otras personas que la fe que yo profeso se refleja en mis obras? Porque eso es importante. No somos salvos por obras, pero sí para obrar. Un ejemplo muy claro nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, cuando en San Juan capítulo 10, versículo 38, hablando, disputando con los judíos, el Señor les dice, bueno, pues no creéis en mí, por lo menos creed en las obras, porque las obras que yo hago certifican quién yo soy. Ellos no eran ignorantes, ellos sabían perfectamente que las obras que Jesús hacía eran asombrosas. Resucitar un muerto, multiplicar la comida. Sanar leprosos, mancos, cojos, ciegos, esas obras no eran cotidianas, ni mucho menos. Ellos sabían, pero la dureza de su corazón les hacía actuar de forma violenta hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero él, el Maestro, sabía. Oye, no creéis, no me creéis a mí. Bueno, mirad las obras tienen que hacer ver. Son evidencia de que yo soy quien digo ser. De igual manera, nosotros, hermanos, nuestras obras van a dar evidencia de quién nosotros somos. Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. 2:26. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Sí, no somos salvos por fe, pero sí hemos sido salvos para. O sea, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obrar. Porque incluso esas obras que nosotros vamos a hacer ya han sido preparadas, como dice este versículo, por nuestro Señor Jesucristo. Ya han sido preparadas por Dios para que andemos en ellas.
Pero desgraciadamente muchas veces nuestras obras certifican lo contrario. No hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay frutos que manifiesten que nosotros somos un árbol bueno. En eso tenemos que meditar. De verdad, hermanos, es muy importante la obra para certificar la fe. Si nuestra fe es verdadera, nuestras obras saldrán naturalmente, genuinamente, como un manzano da manzanas, como un peral da peras, como una higuera da higos. Pero si nosotros vemos que en nuestra vida o vemos que en las vidas de los hermanos no hay esos frutos, tenemos que examinar qué hay en nuestro corazón. Si verdaderamente he sido salvado para obras, o si todavía sigo intentando obrar para conseguir aquello que Dios ya me había dado hace 2000 años. Vale, mis hermanos, entonces meditemos hoy en esas obras que deben salir. Por ejemplo, ¿no tienen dudas? Pues miren, vayan a Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22, ahí van a ver. Por un lado nos dice que son manifiestas las obras de la carne, por el otro lado tienen que ser evidentes los frutos del Espíritu. Examinen esos frutos de fe, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas que aparecen ahí. Examinen si están en ustedes. Si son evidentes, no se aparecen de buenas a primeras. No. Que son cotidianas y que día tras día ustedes crecen más y más en esas obras. Y recuerden, no son para nuestra salvación. Son gracias a nuestra salvación. Por eso nosotros, vuelvo a repetir y ya termino, no hemos sido salvados por obras. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para salvarse. Hemos sido salvos para obrar. Las obras que hagamos después de recibir la salvación certificarán lo que nosotros somos en verdad. ¿Vale, mis hermanos? Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Vale? Chao.